Hola amigos de YouTube, muy buenos días. El día de hoy estamos en camino para ir a traer unas cosas para hacer una rosca de reyes. ¿Verdad que sí, amor? Sí, vamos a hacer una rosca de reyes ahora, para la Entonces, cena. nos hacen falta algunas cosas, así que vamos a ir a comprarlas. Ahorita estamos en un parquecito cercano a donde vivimos. Este no es como el que estamos cuando vamos a trabajar, está más bonito, pero en este no nos ponemos en el otro. Lo pueden ver en el video anterior. Así que acompáñenos a comprar las cosas para hacer la rosca de reyes. Compañeros. Es una hermosa mañana de miércoles 6 de enero y estamos en camino para comprar las cosas que nos hacen falta para hacer nuestra rosca. Ya estamos llegando a la tienda. Ingredientes para la rosca. Mi guayaba está bueno. Ya tengo de guayaba. Mi guayaba. Harina para la rosca. Azúcar. Margarina. Margarina, perdón. Margarina. Bueno, hemos terminado nuestras compras. Ahora nos vamos a dirigir a las cajas a pagar. Bueno, mis amigos, ya hemos comprado todo lo que necesitamos. Ahora nos dirigimos a la casa para empezar a hacer nuestro video acerca de la rosca de Reyes. Vamos para la casa. Hola, amigos. Estoy aquí otra vez para hacer la rosca de reyes, como lo hemos prometido. Les voy a decir los ingredientes. Vamos a ocupar harina, 1 kilo, 4 huevos, media barrita de mantequilla, una media taza de azúcar, una pizca de sal, que viene siendo media cucharadita. 2 cucharaditas de vainilla, levadura, y para decorar yo le voy a poner ate de membrillo. Los tengo aquí partiditos. También una taza de leche. Vamos a tibiar un poquito la leche. Ocupamos un poquito tibia. Ya tenemos la leche tibia. Ahora le vamos a poner la levadura. Vamos a poner la levadura. Una cucharadita de harina. Una cucharadita de azúcar, poquita. Y esto lo vamos a revolver para que haga. Ya cuando le quitamos todos los grumos de la mezcla, va a quedar así como líquida. Ya está lista. Ahorita esta la vamos a poner arriba del microondas. O arriba de algo calentito. Yo voy a poner arriba del horno que está calentito. Para que fermente. Cuando estaba haciendo las compras para la
los ingredientes, me faltó azúcar glass que no tenía en la tienda. Entonces les voy a enseñar cómo se hace aquí en la casa. Ponemos una taza de azúcar en la licuadora y la batimos. Y ya cuando la batí, ya quedó así. Esta es la azúcar glass casera. Ahora, amigos, vamos a vaciar la harina. Yo voy a usar este bol o esta tinita que se me hace amplia. Si tienen una en su casa, lo pueden usar. Si no, en la mesa la podemos hacer. Vamos a vaciar la harina. Yo voy a dejar un poquito de harina para el molde, para ponerle al molde. Aquí la harina la vamos a hacer un bol, como un bol, un hoyito, como vamos a mezclar los ingredientes. Este volcancito primero vamos a poner la mantequilla. Esta mantequilla la vamos a mezclar. No, es que ya está desbaratadita, ¿sí? Vamos a poner dos blanquillos. Uno. Dos. Y lo vamos a mezclar. Ya que está mezclado, le vamos a poner la pizca de sal, la vainilla. O aquí también le pueden poner levadura de naranja. Yo le voy a poner vainilla ahora. Le vamos a poner la media taza de azúcar. Y todo esto lo vamos a mezclar muy bien. Aquí están mezclados todos los ingredientes que les dije. Vamos a ver la fermentación que tenemos acá, la que pusimos en el horno. Ya subió su volumen. Fíjense. Ya subió. Esto vamos a echar a la mezcla esta. Toda junta. La que queda arriba, bajarla. La bajamos con la mano. Ahora esto lo vamos a amasar. Bien amasada la masa, nos va a quedar así. Todo se despega de las manos y del molde. Ahora la vamos a dejar aquí un ratito. Muchos le ponen aceite, yo así la dejo y así se me hace mejor. Ahorita, mientras aumenta la masa a su volumen un poquito, vamos a preparar lo que le ponen arriba, que le ponen a las conchas. Es parecido al de las conchas. Vamos a ocupar el azúcar, la tacita de azúcar, bien la impalpable. La vamos a ocupar la media barra de mantequilla que esté a temperatura ambiente. Yo la dejé. Esto lo vamos a hacer una masa. Después de haberla amasado, nos va a quedar así como una bolita. Esta bolita ya nos va a servir para la decoración de la rosca de Reyes. Mientras está la masa, porque todavía no está, vamos a embarrar la charola donde la vamos a poner. Vamos a poner mantequilla en toda la charola. Así. Para que no se pegue nuestra rosca. Vamos a poner un poquito de harina. Y así nos va a quedar la bandeja ahorita para poner la rosca. También aquí vamos a ocupar un huevo batido. Vamos a batir el huevo. Que quede bien mezcladito. Ya tenemos aquí la masa fermentadita. Esponjadita, bien rica. Vamos a sacar de la harina.
Esta la vamos a aplastar un poquito. Yo la voy a dividir en dos. Creo que me van a salir unas dos. Así nos queda batidito. Vamos a dar forma. Es como vamos a, como si fuera una dona grandota. Tenemos así, aquí es donde le ponemos los monitos. Yo no conseguí monitos, por eso no lo voy a poner monitos. Vamos a hacerla así, vamos a abrir poquito aquí, hacer como un hoyito, metemos esta para que cierre, hacer una chiquita, no tan grande. Y aquí la voy a pasar a la charola, la ponemos aquí en la charola. Y aquí le vamos a dar la forma. Vamos a abrirlo un poquito más. Y echarlo. Y así nos va a quedar. Ahora la podemos. Vamos a decorarla. Vamos a poner membrillito. Uno ahí. Otro aquí. Como ustedes quieran. Ya que lo tenemos así, vamos a poner decorado de la masita que hicimos. Esto yo lo voy a poner así aquí, que se va bien rica, diferente, más caserita. Y así nos va a quedar. Ya que la tenemos así como la queremos, con el huevo que tenemos batido, vamos a darle una bañadita. Vamos bañándola así, toda, toda, toda. Ya la tenemos aquí, amigos. Ahora la vamos a meter al horno a 180 grados por unos 20-30 minutos. Bueno, amigos, ya terminamos de hacer la rosca, así es como nos queda. Esa es una y salieron dos. Esta es la primera que hice. Me faltó a la masita ponerle harina. Por favor, póngale porque no le van a quedar así y se va a derretir. Ya la otra ya le puse y ya quedó así. Ahora sí la masita. Vamos a disfrutarla. Así queda, amigos, y vamos a disfrutar.